about 45 million pounds of chips in a quarter. That equates to about 200 million pounds of potatoes, which is quite a few. What's interesting with M&T is they're a small town bank, and as we've grown, they've also grown with us. They've got the resources that you would need in order to go big, but they also have that friendly local community feel so that it makes it seem easier than it probably is. Hola, bienvenidos a Candidates Up Front, la serie de entrevistas con candidatos que forman parte de la boleta de elecciones generales del 3 de noviembre, traída a ustedes a la tele por la televisión comunitaria de Berks y la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Berks. Ambas organizaciones no son partidistas. Eso significa que nunca apoyamos a candidatos ni a partidos políticos, pero ambas organizaciones consideran que es su misión brindar información a los votantes sobre cada elección. Mi nombre es Judith Kraines y soy miembro de la Liga. Primero, si aún no está registrado para votar, visite votespa.com para registrarse. votespa.com. Está en inglés y en español, y aunque votantes tienen hasta el 19 de octubre para registrarse, lo más inteligente es hacerlo lo más pronto posible. Si no desea hacer fila en el día de las elecciones, solicites una boleta por correo, a lo cual puede ser obtenida en la misma página web de votespa.com. Cuando llegue su boleta, envíenle por correo de inmediato. Nosotros estamos encargados en ayudar a la Oficina de Elecciones y del Condado de Berks a manejar esta elección sin problemas. Si usted elige ir a su lugar de votación el día de las elecciones, las urnas estarán abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Este año votaremos por el fiscal general, auditor general y el tesorero de Pensilvania. También elegiremos representantes para nuestro Congreso, el Senado de Pensilvania y la Cámara de Representantes de Pensilvania. La Liga y la televisión comunitaria han invitado a todos los candidatos. Aún así, los hay estatales que para ser entrevistados. Algunos no respondieron, otros se negaron. Aquellos que se comprometieron a ser entrevistados se les hará las mismas preguntas en el mismo orden, con los mismos límites de tiempo que a los otros que están postulando por el mismo cargo. Estas entrevistas estarán disponibles en la página web de BCTV o Televisión Comunitaria de Berks County y en el canal de YouTube. Después de observar las entrevistas de los dos candidatos en competencia, usted podrá comparar sus respuestas y así poder elegir por quién quiere votar. Esta entrevista en particular es para la Cámara de Representantes de Pensilvania en el Distrito 127. Los representantes estatales cumplen un mandato de 2 años en el Senado. Dije 127, me refería al Distrito 126. Menos mal que me di cuenta de ese error. El 126, y aquí tenemos el mapa, es la mayor parte de Reading. Es el norte y el este y un suburbio occidental. Los representantes estatales cumplen un mandato de 2 años en la legislatura estatal en Harrisburg. Inician las elecciones y votan para crear leyes. Pasan el presupuesto incluyendo impuestos y gastos del Estado. Ofrecen ayudas del gobierno estatal a los constituyentes de su distrito. El salario del representante estatal es de $88,610 por año, dólares por año, más beneficios y gastos. Los dos candidatos son Mark Rozzi, demócrata, y James Oswald, republicano. Esta entrevista es con Mark Rozzi, el actual representante estatal. Bienvenido, señor Rozzi. Gracias por invitarme, Judith. Ahora, díganos por quién quiere ser un representante estatal y cuáles son sus calificaciones para este puesto. Bueno, mi viaje comenzó hace 8 años. Quería ser un representante estatal y mi lucha continúa hoy por un par de razones. Primero, soy propietario de una pequeña empresa. Entiendo todas las facetas de los negocios y lo que las empresas tienen que hacer para sobrevivir. Emplear trabajadores, cumplir con la nómina, continuar la cadena de suministros, entrando y saliendo del negocio.
Entonces, tengo un buen trote para entender lo que sucede en los negocios, pero también como víctima de abuso sexual, mi pasión desde el primer día que fui elegido era proteger a los niños de Pensilvania y ese fue mi principal objetivo desde el primer día. Siempre hablamos de educar a nuestros hijos, pero al mismo tiempo quiero asegurarme que estamos protegiendo a nuestros hijos. Gracias. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que desea lograr si es elegido? La palabra clave para mí es el futuro. En el futuro es la reforma. Necesitamos una reforma fiscal, necesitamos una reforma de Harrisburg y también necesitamos una reforma del financiamiento de campañas y debemos proteger a nuestros ciudadanos más vulnerables. Nuestras personas mayores, nuestros hijos, nuestra gente con discapacidades y nosotros necesitamos invertir y mejorar nuestra infraestructura. Pero ya yendo a la reforma fiscal, tenemos que hacer avanzar el proyecto de ley para eliminar los impuestos a la propiedad escolar. Necesitamos reducir el impuesto sobre la renta de las empresas de 9.99 a 4.99 para hacer que Pensilvania sea competitiva con el mundo y atraer empresas a nuestras principales ciudades. Y creo que lo más importante es que necesitamos una reforma de financiamiento de campañas. Necesitamos deshacernos del dinero oscuro en Pensilvania. No sabemos quiénes son estas personas que están donando a estas organizaciones sin fines de lucro. Y necesitamos una reforma que las pensiones en Harrisburg, de las pensiones en Harrisburg, perdón. Hay demasiados legisladores en Harrisburg que ya tienen tantas pensiones. Esto tiene que parar. Gracias. ¿Qué opinas de la gestión estatal de COVID-19 y ves un mayor impacto en las mayorías de las mujeres? Creo que esta crisis no ha tenido precedentes y he escuchado a mucha gente apoyar al gobernador Wolf. Escuché a mucha gente perseguir al gobernador Wolf y él tuvo que tomar decisiones difíciles en esta pandemia, pero las tomó para proteger a los residentes de Pensilvania. Y esa es la clave aquí, que debemos reemplazar trabajadores y podemos crear fondos para ayudar a las empresas a recuperarse. Pero nunca podremos reemplazar vidas. Entonces, para mí, el gobernador Wolf ha hecho lo que ha hecho. Y usted la puede comparar con los Estados Unidos. Pensilvania lo está haciendo abrumadoramente genial. Quiero decir, los números, cuando miras lo que hizo el gobernador Wolf en Pensilvania, en comparación con lo que probablemente hizo el gobernador DeSantis en Florida, Florida está explotando entonces. Entonces el gobernador Wolf tuvo que tomar medidas estrictas para proteger nuestra gente. Actualmente no hay un departamento de salud en el condado de Berks. ¿Necesitamos uno y debería pagar el gobierno estatal? Me encantaría tener un departamento de salud en el condado de Berks, pero ahora mismo puedo decirles que no tenemos los fondos financieros en Harrisburg para financiar uno. Empezamos este presupuesto estatal, ya tenemos 5.5 mil millones de dólares y cuando podamos tomar la ley federal de atención y mover dinero, tal vez lo reduzcamos a 3 millones de dólares. Ahora bien, ¿sería útil para el condado de Berks tener uno? Absolutamente. Y lo apoyaría, pero primero tenemos que tener los fondos para poder pagarlo. ¿Qué tipo de controles contra la violencia con armas el Estado debería tener? Bueno, necesitamos tener estos antecedentes en su lugar, pero también debemos hacer cumplir las leyes que están en los libros en este momento. Y creo que esa es una diferencia donde ya sabes, podemos seguir aprobando políticas para crear más controles de armas. Pero si no hacemos cumplir las leyes que están en los libros en este momento, entonces todavía nos volveremos locos. Y hay cosas que definitivamente podríamos hacer para ahorrar dinero en todo este sistema. Tenemos una verificación de antecedentes estatal y también una verificación de antecedentes federal. Probablemente podríamos eliminar la verificación de antecedentes estatal y simplemente usar la verificación de antecedentes federal. Y tomar parte de ese dinero e informar al público y
y tener y empujarles ideas de que, por ejemplo, que la violencia no se puede resolver usando armas. Como legislador, ¿cuál será su papel para reducir la violencia en nuestras comunidades? Creo que tenemos que educar mejor a nuestra gente, y esto comienza a una edad muy temprana. Y vemos que la violencia con armas de fuego, especialmente en las ciudades urbanas, los números son simplemente desastrosos. Y tenemos que darles a esos niños la esperanza para el futuro de que la pobreza en la que viven no es un medio para su fin. Que pueden tener éxito, pero nuevamente debemos poder invertir en educación y enseñar a nuestros hijos que las armas no son la respuesta. Después del censo, nuestros legisladores estatales volverán a trazar nuestras líneas del distrito para las oficinas federales y estatales. Esto en el pasado ha llevado a la manipulación, es decir, que un partido se ha favorecido sobre otro. Distritos que favorecen a una parte sobre otras. ¿Cree que esto es justo para los votantes? Y si no, ¿qué hará para darles a los votantes distritos justos? Bueno, apoyo absolutamente los distritos justos. Apoyo elecciones justas donde los legisladores deben tener competencia. Que los distritos deben ser muy cercanos, casi 50% demócrata y 50% republicano. Y sé que no podemos hacer esto todo en todo Pensilvania, pero la forma en que nuestros distritos están controlados en este momento, lo que pasa es que los legisladores van a Harrisburg sabiendo que no pueden perder sus elecciones, que seguirán votando por su partido, y parece que nuestros partidos en este momento, porque todo está manipulado, es tan divisivo, donde eres un conservador de extrema derecha, ultra republicano, o eres un progresista muy liberal. Y la gente como yo, los moderados, no lo hacen. Existen más en Harrisburg y es triste porque creo que todos los distritos deberían estar representados de manera justa. Las pequeñas empresas son importantes para la economía del condado de Berks. ¿Favorecerá fondos estatales adicionales para ayudarlos a sobrevivir en la pandemia? Como propietario de un negocio, entiendo esto, probablemente más que la mayoría de los candidatos, porque lo único que sé es los propietarios de pequeñas empresas no necesitan más préstamos. Tienen tantos préstamos, está fuera de control. Lo que necesitan las pequeñas empresas son subsidios que puedan ayudarles a salir de este agujero, o perdón de préstamos para poder seguir adelante. Por lo tanto, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que las empresas tengan éxito, y esto ha sido un momento difícil, no solo para las pequeñas empresas, sino también para todas las empresas por esta pandemia. Poder conseguir estos subsidios para que puedan funcionar y emplear personas y cumplir con los pagos de sueldos es fundamental para avanzar hacia adelante. ¿Cuál es su plan para abordar la infraestructura en ruinas en el estado? Bueno, todo el mundo sabe que nuestras carreteras y puentes llevan muchos años siguiendo un camino de destrucción y simplemente no han sido reparadas. Por lo tanto, es absolutamente necesario invertir en infraestructura, pero en lo que quiero concentrarme ahora mismo, porque creo que podría ser fundamental para las personas que avanzan, creo y apoyo que sí necesitamos un sistema ferroviario entre Filadelfia y Reading. Eso es absolutamente crítico. Probablemente aportará alrededor de $1,000 millones a la economía. Hará que la gente viaje de ida y vuelta desde Filadelfia a Reading, y creemos que los boletos pueden costar entre 10 a $16. Pero la inyección en la economía será tan sustancial que para nosotros no hacerlo sería una pérdida total para nuestra comunidad. Y no solo de Filadelfia a Pittsburgh o de Filadelfia a Reading, sino todas las áreas metropolitanas. Vas a Europa, hay trenes de alta velocidad por todas partes y puedes llegar muy lejos y muy rápido. Gracias. ¿Apoyará usted un aumento del salario mínimo? ¿Y cuál debería ser el salario? Apoyo el aumento del salario mínimo. Ya ha habido mucha discusión en Harrisburg. De hecho, pensé que en esta sesión podríamos hacer algo. Ahora, sé que muchos demócratas han estado presionando por el salario mínimo de $15 la hora. Y la forma en la que lo veo es que probablemente no sea realista. Quiero poder hacer algo ahora para poder hacer avanzar esto, porque podríamos hablar de $15 la hora
y debido a que los republicanos tienen el control de la Cámara y el Senado, y por supuesto que no creen eso, pero podemos llegar a un compromiso, y yo creo que podemos llegar al menos a $10 por hora en este momento. Pero tenemos que unir nuestras partes en esto, trabajar en las diferencias, pero nuevamente al final del día tenemos que saber que esto va a beneficiar a todos los habitantes de Pensilvania. Y al hacer eso probablemente conseguiremos que algunos de estos habitantes de Pensilvania reciban alguna u otra ayuda de asistencia social y tal vez más dinero. Entonces esto sería un gran movimiento para Pensilvania y también inyectaría algo de dinero en la economía. La agricultura representa aproximadamente la mitad de la economía del condado de Berks y nuestros agricultores locales se están adaptando tanto como sea posible a los cambios del clima. ¿Cree que el Estado debería hacer más para abordar el cambio climático para proteger la agricultura local? Y si es así, ¿qué tendría que hacer usted? El cambio climático, primero, es real, sabemos eso. Y desafortunadamente hay algunos republicanos en la Cámara y el Senado que no creen eso, al igual que creen que este virus es falso. Pero si no aprobamos políticas para ir a una energía más verde, en lugar de ver siempre como lo hacemos en Harrisburg, estamos aprobando devoluciones de impuestos para que estas grandes corporaciones continúen con la fracturación hidráulica, que continúen instalando todas estas plantas de cáscaras de galletas en toda Pensilvania. Esa no es la respuesta. Sí, crean empleo, sí, pero necesitamos una amplia variedad en la cartera de energía de Pensilvania. Y creo en la energía limpia y que funciona. Pero tiene que haber una inversión y eso tiene que venir del Estado. Y eso puede suceder a través de diferentes tipos de programas de subsidios. Pensilvania ha aprobado proyectos de leyes para ayudar a erradicar a la policía rebelde. ¿Estaríamos mejor si separamos las funciones de la lucha contra el crimen de la policía de nuestras funciones de servicios sociales? Absolutamente. Y ese ha sido un tema candente en este momento, no solo en Pensilvania, sino en los Estados Unidos. Y creo que lo fundamental, lo que necesitamos en este momento es capacitación policial. Pero para tener capacitación policial, necesitamos poder financiar eso. Y ahí es donde radica el problema. Aquí es donde no estamos obteniendo fondos suficientes para poder enviar a los departamentos de la policía para poder formarse adecuadamente. Ahora, creo que lo que está pasando con el movimiento por las comunidades de minoría y viendo lo que sucedió con Black Lives Matter, les puedo decir esto. No creo en los disturbios, esa es la respuesta. Hay soluciones pacíficas para esto, pero debe comenzar con la capacitación de nuestros policías. ¿Creo que existe el racismo sistémico en Pensilvania? Y si es así, ¿cómo ayudarás a cambiarlo? Creo que sí. Y sabemos que hay grupos nacionalistas aquí en Pensilvania, grupos de milicias en Pensilvania. Y son muy racistas. Y esto para mí, lo dije desde el primer día y probablemente lo dije en este estudio cuando primero dije que no me importa si eres negro, eres blanco, eres gay, eres heterosexual, eres chino, latino. Todos son bienvenidos en este grupo y que lucharé por toda la gente de Pensilvania. Y hay legisladores en Harrisburg que incluso cuestionó sus antecedentes y cuáles son sus motivaciones en la Cámara o el Senado. Entonces el racismo existe, es real y tenemos que erradicarlo para hacer avanzar a nuestra gente. Todos merecen las mismas oportunidades de triunfar aquí en esta comunidad. La discriminación en la vivienda contra las personas LGBTQ siguen siendo legal en la empresa baña. ¿Deberíamos tener leyes para detener esta discriminación? Honestamente, ni siquiera puedo creer que no tengamos leyes contra la discriminación contra las personas LGBTQ aquí en nuestro estado, y es bastante repugnante. Un buen amigo y un gran colega mío, Brian Sims, quien fue el primer hombre elegido abiertamente gay en Pensilvania, ha estado luchando tan duro con estas políticas. La mudanza de la Cámara y el Senado, y cada vez que lo hace, es bloqueado. Y solo quiero que la comunidad LGBTQ sepa que estoy con ustedes, y los apoyaré, y lucharé con ustedes,
y haré todo lo posible en mi poder para apoyar a mi colega para hacer avanzar su legislación para poner fin a estas discriminaciones y este sesgo que está destruyendo nuestro estado. Existen iniquidades en el financiamiento de nuestras escuelas públicas. Las escuelas en códigos postales ricos prosperan, mientras que las escuelas en códigos postales pobres tienen muchas dificultades. ¿Qué hará para proporcionar a todos los niños de Pensilvania una educación de calidad? Bueno, yo apoyo la educación pública, número uno, y tenemos una nueva fórmula de financiamiento, pero desafortunadamente es solo para el dinero nuevo que ingresa a la educación. Y de hecho, necesitamos aplicar esta fórmula de financiamiento en todo el dinero que usamos para pagar nuestras escuelas públicas. Y eso sería un gran comienzo. Si hiciéramos eso aquí mismo, Reading High probablemente obtendría alrededor de 10 mil millones de dólares adicionales en su presupuesto. Y solo piensa en lo que eso puede hacer para ayudar a educar a nuestros niños urbanos y brindarles las herramientas y las oportunidades que necesitan para tener éxito. Pero también creo que comiencen incluso antes de K-12. En prekinder tenemos que invertir más en prekinder para darles a nuestros hijos una ventaja, conseguirles más palabras, leerles más libros. Y de nuevo, sé que invertir en prekinder nos dará un rendimiento de inversión que sería sustancial y avanzaría en el futuro. En la educación superior necesitamos invertir y financiar eso adecuadamente. A la gente nunca le ha gustado los impuestos, sin embargo, son necesarios. En este momento de creciente disparidad entre los ingresos de los ricos y los ingresos de los pobres, ¿sigue siendo apropiado en un impuesto sobre la renta fijo como el que tenemos en Pensilvania? Y por favor, dinos por qué. Esa es una gran pregunta, Judith, porque cuando dices la palabra impuestos en Harrisburg, los legisladores corren en todas direcciones porque tienen miedo de perder sus impuestos. Preferirían no hacer avanzar a Pensilvania con el cambio de las políticas fiscales que tenemos implementadas, y especialmente en una crisis, en la pandemia en la que estamos ahora, sería muy difícil cambiar nuestro financiamiento fijo. Un impuesto fijo que tenemos actualmente, y esa es solo la realidad de cómo funciona Harrisburg ahora. Si pudiéramos tener una representación más equitativa en Harrisburg, donde tendríamos aproximadamente la misma cantidad de demócratas que republicanos, creo que podría haber alguna discusión pero debido a que los republicanos controlan la Cámara y el Senado, nunca habrá una discusión para cambiar el impuesto fijo aquí en este estado. El próximo presupuesto será muy ajustado por el impacto de COVID-19. ¿Dónde cortarás y qué servicios crees que son esenciales? Estuve en una reunión de grupo hace un par de días cuando estábamos discutiendo esto, y en este momento nuestro déficit es de aproximadamente 5.5 millones de dólares, y si tomamos el dinero de la ley federal CARES y tomamos nuestro fondo para días difíciles y recortamos algunos programas, no nuestros programas sustanciales como la educación, y simplemente sacando de ese poco dinero, probablemente podríamos reducir esto a 3 mil millones de dólares. Pero cuando miras nuestro financiamiento, nuestra financiación crítica, como la educación, el Departamento de Servicios Humanos, realmente no hay ningún lugar donde podamos cortar el presupuesto. Entonces, se tendrán que tomar decisiones difíciles. Pero les digo ahora mismo, no voy a soportar ni apoyar ningún recorte en nuestra educación o ningún recorte que ayude a nuestros ciudadanos más vulnerables. Tenemos tantas personas con discapacidades que necesitan exenciones y lo último que podríamos hacer es recortar los fondos para ellos, lo que limitará sus oportunidades de tener éxito. ¿Cree que la industria de la facturación hidráulica ha causado daños ambientales? Y si es así, ¿qué tipo de montón de dólares y tarifas o multas se deben cobrar y cómo se debe distribuir el dinero? La fracturación hidráulica ha causado un daño inconmensurable en nuestra comunidad. Y creo que lo que me enferma de esto es que la mayoría republicana en la Cámara y el Senado continúan aprobando proyectos de ley que apoyan a estas industrias, reducen sus impuestos, les dan miles de millones de dólares en incentivos fiscales
y nuestro medio ambiente paga continuamente por ello. Es solo esos ejemplos que ves de personas que sostienen esos vasos de agua y le ponen una cerilla y se prende fuego. Todo el mundo merece agua potable y de hecho he estado hablando con un poco con Mark Ruffalo porque él ha sido solo un activista en esto y estoy orgulloso del trabajo que ha hecho y de que haya venido a Pensilvania para tratar de detener a estos legisladores. Y creo que mi tiempo se acerca, pero lo horrible aquí es que estas industrias están dando dinero, campañas de miles de dólares a estos legisladores. Y está permitiendo esta carrera abierta para aprobar proyectos de ley porque saben que solo están pagando $25,000 y al día siguiente están ejecutando una factura para ayudar a esta industria. Esto enferma y debe detenerse. ¿Debería Pensilvania reducir el uso de combustibles fósiles y la emisión de carbón? Y si es así, ¿cómo y cuál sería un plazo razonable para hacer esto? Deberíamos haberlo hecho hace años. Desafortunadamente, eso no está sucediendo, pero debemos poder financiar y crear programas especiales para la energía renovable, solar y eólica. Estas son fuentes viables que tenemos aquí en nuestra comunidad que podemos usar una vez más cuando miras esas industrias versus la industria de fracking. Es un hecho en la industria, aunque nuevamente donar millones de dólares a los legisladores cada año y están impulsando su agenda, pero necesitamos personas que se pongan de pie y sean elegidas y que estén dispuestas a luchar por lo correcto para nuestra comunidad. No quiero donaciones de campaña de esas personas, quiero hacer lo correcto. Y sé que impulsar la energía renovable es importante y seguro, y nuestra gente de esta comunidad se lo merece. Gracias. Nos queda un minuto, señor Rossi. ¿Le gustaría hacer una declaración final? Gracias. Cuando me postulé por primera vez para este puesto, no tenía idea en qué me estaba metiendo. Y como propietario de una pequeña empresa y alguien que fue abusado sexualmente, solo quería venir y luchar por la gente. Y ahora que he estado en Harrisburg durante 8 años, he visto lo que ha sucedido y cuánto dinero en la política está destruyendo todo lo que podemos hacer en positivo para ayudar a nuestra gente en esta comunidad. Y quiero que la gente sepa que te represento. No represento corporaciones o ningún grupo de cabildero. Yo los represento y estoy aquí para escuchar sus problemas y lo que necesitan. Y sean lo que sea, pueden contar conmigo. Sabiendo que voy a luchar por la gente de esta comunidad, esa es la conclusión. Gracias, señor Rossi, y gracias por ver Candidates of Fun. About 45 million pounds of chips in a quarter. That equates to about 200 million pounds of potatoes, which is quite a few. What's interesting with M&T is they're a small town bank, and as we've grown, they've also grown with us. They've got the resources that you would need in order to go big, but they also have that friendly local community feel so that it makes it seem easier than it probably is.